teniendo en cuenta la estrecha amistad de la que disfrutaban y el éxito que cosechó su última colaboración musical, el sencillo Lonely Together. Resulta comprensible que la cantante Rita Ora se haya propuesto rendir un merecido homenaje al DJ y productor Avicii, fallecido el pasado 20 de abril en un aparente suicidio. Durante su esperada actuación en la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards que tendrá lugar el próximo 20 de agosto en el Radio City Music Hall de Nueva York, Rita se quedó destrozada cuando se enteró de la muerte de Avicii y todavía está tratando de procesar lo ocurrido. Desde que se confirmó que iba a tener un número musical en los próximos MTV más, siempre tuvo en mente hacer algo especial para honrar su memoria y su legado artístico. Por el momento los detalles sobre su actuación son un secreto absoluto, pero está claro que no se va a limitar a cantar sobre el escenario, ha afirmado una fuente al diario The Sun. Los mismos informantes aseguran que fue la propia organización del evento la que le habría pedido a la vocalista británica que incluya una emotiva mención al afamado productor, por lo que es más que probable que Rita vaya a interpretar en la gala el citado Lonely Together y que su actuación se vea acompañada de un discurso o de un mix con algunos de los grandes éxitos que dejó el artista sueco en su corta pero intensa carrera musical. Otro de los grandes tributos que podría recibir el malogrado Avicii durante la entrega de galardones podría materializarse con una o dos estatuillas con las que premiar el videoclip de Lonely Together, que está nominado tanto en la categoría de Mejores Efectos Especiales como en la de Mejor Video Dance. Más información en MSN. Avicii, la primera víctima del negocio de la música electrónica, video del país. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente el torpe e hilarante plan de huida. De estos ladrones Soomin.televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zara de W.com y canta un poco de su próximo tema, y éxito. Visita nuestro sitio web, http://bit.ly/2nt2wz5imagen-televisión. Un cancelar 00224. Configuración desactivado HDHQS de lo Avicii, la primera víctima del negocio de la música electrónica de baile. Avicii, la primera víctima del negocio de la música electrónica de baile. El país. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Yuawi canta un poco de su próximo tema, y éxito. Imagen Televisión 1:41. Balacera interrumpe transmisión de Sheila El Universal 0:49. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1:31. Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euronews 0:56. Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram. El País 0:46. Del Valle angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo 1:23. Príncipe Harry entrevista a Obama. El Universal 1:1. Primeras veces complicadas, abuelito sobre Overboard. Bus Videos 0:37. En la playa también se hacen obras de arte. Bus Videos 1:05. ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Bangs o Wubis 0:57. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar. Bus Videos 0:43. Star Wars suma casi 100 M de venta taquilla navideña. AFP 0:51. Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Bangs o Wubis 0:50. Una pareja de buceadores se casa bajo el agua. Camera One.